En el vídeo de hoy me voy a convertir por un día en seguidor del FC Barcelona, ¿vale? Voy a intentar meter en un mismo equipo, en un mismo 11, a Griezmann, a Neymar, a Messi y a Suárez. Se viene hablando últimamente de que Neymar pueda acabar en el Barça, lo de Griezmann parece que está hecho, que puede ser mañana, puede ser pasado cuando van a pagar su cláusula al Atleti. No sabemos cuándo se va a hacer oficial, lo mismo cuando esté subiendo este vídeo ya es oficial, es que esto nunca se sabe, ¿no? Pero lo que voy a intentar hoy es, con esta pizarrita que me he comprado que estáis viendo aquí, o sea, fijaos que tenemos todo preparado, doble cámara, o sea, esto es un nivel increíble, o sea, tenéis que dejar un like por esto porque esto no se ve todos los días. No, ahora en serio, vamos a intentar meter en el día de hoy a Griezmann, a Suárez, a Messi, a Neymar juntos. Messi, Neymar y Suárez ya estuvieron en su día juntos, ¿vale? Pero ahora se le añade a Griezmann, o sea, otra bestia más. No sé si será posible porque por temas de presupuesto pues el Barça tendría que vender bastante, sobre todo a Coutinho, a Dembélé y alguno más incluso que podrían vender, porque no hay que olvidar que también se ha fichado a De Jong por 70 millones o 80, algo así. Entonces, no hay que olvidar ese fichaje de antes más el de Griezmann que son 120 más Neymar que no creo que sean menos de 180. Así que sumando todo esto, el Barça tendría que vender a Dembélé o Coutinho, ¿no? Bueno, el caso. Vamos a intentar meterlos. Tenemos aquí la pizarrita, ¿vale? He metido la formación clásica del Barça a día de hoy, la que está jugando hasta ahora siempre todos sus partidos, ¿vale? Que es la 4-3-3, con Busquets siempre por aquí. Aquí adelante, pues Rakitic o Arthur, o Rakitic y Vidal, o Vidal y Arthur, el que sea, ¿vale? Y luego aquí arriba, pues lo típico, Suárez, Messi y Dembélé o Coutinho, dependiendo el día. Lo primero de todo, antes de ir a por la pizarra y antes de ponerlos en su sitio donde creo que pueden jugar, ¿es posible que sea eso? O sea, que el Barça acabe jugando la temporada que viene con Neymar, Griezmann, sumado a Messi y a Suárez. A ver, posibilidades hay, claro que las hay. El problema, pues que tendría que vender a Dembélé y a Coutinho. Un problema, para algunos será lo mejor, para otros será una... pues lo que sigue, ¿no? Pero al fin y al cabo, posible por dinero puede ser. El Barça es un club bastante poderoso, sí que es verdad que hay veces que no salen las cuentas, ¿no? Porque a Messi le pagan 45 millones al año, aunque luego hay que quitarle lo de Hacienda. Messi se acaba llevando unos 30 millones, 32 algo así limpios. Pero el Barça le da 45 millones a Messi, más lo que le da Suárez, más lo que le da Piqué, más lo que le da a Coutinho, a Dembélé y tal. Entonces, vendiendo a Coutinho y Dembélé, pues es posible que salgan las cuentas para fichar a Neymar. Lo de Griezmann y lo de De Jong, bueno, De Jong ya se está fichado, ese dinero ya está invertido. El problema es Griezmann, que son 120 millones, creo yo que tendrá el Barça, no sé porque no me he puesto a hacer cuentas, no sé lo que puede tener en caja. Del Madrid controla algo más, lo que puede tener ahorrado y demás, del Barça es que no tengo ni idea lo que puede tener ahorrado ahí. Pero ya digo, si fichan a Neymar, daos por casi seguro que Dembélé y Coutinho saldrían. Básicamente, primero, por hacer caja. Y segundo, por hacer sitio. Porque es que si no, si ya estamos con problemas para meter a Griezmann y a Neymar en el mismo equipo, en el mismo 11 titular, por ejemplo, imaginaos si todavía se queda alguno de los dos, si se queda Coutinho o si se queda Dembélé. Es que ya sería esto de locos. Otra venta que sería muy posible si llegase Neymar, más que porque llegue Neymar, aparte por hacer caja porque le quita un sitio De Jong en el equipo, sería la de Rakitic. Parece ser que Rakitic acabaría fuera del Barça si llega Neymar, primero lo que he dicho, para hacer caja, y segundo porque en el medio al llegar De Jong creo que apostarían más por él. O eso, o se va Arturo Vidal, uno de los dos, no sé cuál se iría, pero creo que se sacaría más dinero por Rakitic, y es lo que he escuchado últimamente, que podría dejar el Barça si llega Neymar. Lo de Griezmann ya digo que es un estiro hecho, es una cláusula, llevan acordados con el jugador desde marzo, el contrato lleva hecho con él desde marzo, queda simplemente ver cómo le pagan al Atleti, si a tocateja, porque el Atleti no quiere negociar, por lo que ha estado detrás el Barça negociando por Griezmann a la espalda suya. En todo caso tendrán que depositar su cláusula en la liga y ya está. O sea, no sé por qué están tardando tanto, sinceramente, es algo que desconozco. Ya digo que no estoy tan puesto a nivel del Barça como el Madrid, pero como mucha gente me pedía vídeos del Barça, pues vamos a intentar analizarlo. Y lo de Neymar, ya hice en su día un vídeo de él diciendo si acabaría en el Barça, si acabaría en el Madrid. Veo difícil su salida del Paris Saint Germain, básicamente primero por lo que dije en ese vídeo, porque es el rey de allí de Qatar, es el emir de Qatar. Y por otra cosa también, porque es que es mucha pasta. Entonces, sí, si vendes a Dembélé y a Coutinho, sacas pasta para Neymar, ahí estamos de acuerdo. ¿Asumirá ese riesgo Bartomeu de volver a traer a Neymar con los problemas que dio al irse y vendiendo a dos tíos? Coutinho sí que es verdad que ha decepcionado esta temporada, pero Dembélé la pasada no es que la haya hecho tampoco tan mal. No sé, sí es verdad que se ha lesionado bastante, pero cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien. No sé, es un poco un tanto raro que puede pasar. Sería sin duda la operación del verano, o sea... Fuera de que pueda llegar Mbappé al Madrid, que si sale Neymar lo dudo mucho, o sea, sí que es verdad
que con la llegada de Neymar, el que gana allí es Mbappé. Lanzó un dardo, lo dije ayer por Twitter, bueno, ayer, antes de ayer por Twitter, lanzó un dardo a Mbappé diciendo que si no era aquí tenía que ser en otro sitio donde tomara más responsabilidad, y el PSG se ha decantado por él y el que está en la venta es Neymar, parece ser. Pero sin duda, si se hace, va a ser la operación del verano casi con total seguridad. Ahora, lo que vamos a hacer es venirnos aquí a la pizarrita y vamos a ver qué formación puede ser el Barça o cómo podía jugar el Barça para coger a estos cuatro y meterlos en el mismo equipo, ¿vale? A ver, en la actualidad la cosa está así. Ter Stegen en portería con Piqué, Umtiti, Sergi Roberto, Jordi Alba, Busquets, Arthur, Rakitic... Bueno, al revés, Rakitic, Arthur... Es que lo tengo... La cámara está al revés, ¿vale? Pero bueno. Está Rakitic, Arthur, Messi, Coutinho y Suárez. Aunque sí que es verdad que Messi está más pa' aquí todo el rato, más con libertad. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar donde le dé la gana porque es el mejor del mundo y que el mejor del mundo se le pone donde le da la gana. El caso, para empezar, un 4-3-3 muy básico. Esta es la alineación del Barça a día de hoy. Bueno, a día de hoy, con la que empezaría, por ejemplo, la temporada a día de hoy. Quizá con la llegada de De Jong, pues a lo mejor tenemos que quitar de aquí a Rakitic, ¿vale? Tenemos que borrar de aquí a Rakitic y meter a De Jong, ¿vale? Los números no le hagáis caso porque esto es lo de menos, lo de los números. Sí que Messi tiene el 10, Suárez el 9, Coutinho tal, pero no le hagáis... Bueno, Coutinho no tiene el 11, pero bueno. No le hagáis ni caso, ¿vale? A los números, simplemente a los nombres. A día de hoy el Barça yo creo que empezaría la temporada tal que así. Si no hubiera cambios, si Coutinho se queda... Bueno, Coutinho, Dembélé, da igual, me da lo mismo uno que otro. He puesto a Coutinho por ponerlo a uno de los dos. Pero el resto sería así. Yo creo que Umtiti, aunque ha estado lesionado esta temporada, creo que es mejor que el Lenglet, entonces yo lo pondría por delante. Yo ficharía un lateral derecho, por cierto, para el Barça, porque a mí Sergi Roberto me parece un buen medio centro, pero de lateral cumple, pero sin más, ¿sabes? No es un gran lateral. Es bueno, pero ficharía un lateral derecho. Está Semedo, pero Semedo dicen que puede acabar en el Atleti. Bueno, el caso. Si llegan Griezmann y Neymar, tenemos un problema, porque esta formación, vamos, ya os digo yo que desaparecería. Si quieres meter a los 11 en el mismo saco, esta alineación, o sea, esta formación, mejor dicho, desaparecería totalmente. ¿Cómo metería yo a estos cuatro tíos arriba sin que el equipo sufra, por ejemplo? Pues lo siento mucho, pero De Jong se me va fuera, ¿vale? De Jong el primero que se me va fuera. El segundo que se me va fuera es Arthur. Fijaos que ya me estoy cargando a los dos jugones del Barça. Bueno, tiene tres con Busquets, pero a los dos jugones me los estoy cargando. Este 4-3 también desaparece. ¿Cómo hacemos? Un medio centro por aquí, otro medio centro por aquí y un media punta, ¿vale? Un 4-2-3-1 de toda la vida de Dios. Un 4-2-3-1 muy... Vamos, que hemos visto muchos equipos. En vez de tener un pivote y dos mediocentros creadores, tenemos dos mediocentros. No se podían considerar pivotes, sino dos mediocentros aquí de corte, uno de salida de balón y otro de corte, ¿vale? Y un media punta aquí para enganchar con los tres de ataque, uno que tenga por aquí más libertad. ¿A quién pondría en cada caso? Pondría aquí a Messi, pondría aquí a Griezmann, pondría aquí a Suárez. ¿Dónde? ¿Cómo los colocamos? De la siguiente manera. La cosa quedaría tal que así, ¿vale? Si tienes que poner a los cuatro arriba, sabes que ninguno de estos cuatro te va a defender. O sea, vas a ser... en ataque va a ser muy poderoso porque este ataque es bestial. Creo que no hay un ataque mejor en todo el mundo que este ataque, ¿vale? Que Griezmann, Neymar, Messi, Suárez. Pongo aquí Messi principalmente. Básicamente... Bueno, espera. Voy a hacer esto aquí que queda mejor, ¿vale? Sí, así mejor. Ya igual... Da igual los números, lo he dicho al principio, pero ya que lo hago, pues que mola más poner el 10 a Messi, ¿no? Pongo a Messi aquí en vez de en banda, aunque su sitio natural para empezar es en banda, y Griezmann es más por el centro delantero, porque creo que Messi aquí, para dar llegada a estos tres, sería mejor con libertad aquí Messi, que pueda acabar aquí en banda, al lado de Griezmann, aquí al lado de Neymar. Uy, cuidado con los imanes, que se me montan unos encima de otro y se montan una orgía y que no me gusta nada. Ponemos aquí a Messi al lado de Suárez, Messi aquí para dar salida a los dos mediocentros, porque Busquets tiene buena salida. Bueno, Busquets aquí, perdón, Busquets tiene buena salida, pero Vidal tampoco es que brille mucho en la salida de balón, ¿vale? Entonces, Vidal está ahí también en otra parte, aparte de decir lo de Messi aquí en vez de aquí, me da igual uno que otro, ¿vale? Yo los pondría así, esta es cosa mía, luego ya lo que haga Valverde es cosa suya. Vidal aquí, ¿por qué en vez de Vidal no pones a Arthur, Diego o a De Jong? Básicamente porque creo que Vidal es más de lucha, es más de defensa. No va a ser un tío que vaya a acabar aquí adelante. Joder, los imanes, madre mía que se me pegan. No va a ser un tío que vaya a acabar aquí adelante. De Jong creo que tampoco, ¿vale? De Jong no creo que acabe muy adelante. Pero sí que es verdad que es un tío más de defensa. ¿Que pueda jugar aquí De Jong? Pues claro que puede jugar aquí De Jong perfectamente. De hecho, su verdadero sitio De Jong en el Ajax es este. Sí que es verdad que en el Ajax ha jugado más de pivote, con dos tíos por delante, como han sido Van de Beek, que estaba más adelantado, y Schoen este, o como se llamara el otro, ¿vale? Pero sí que es verdad que es más su sitio este que no el de aquí adelantado como estaba antes, con Arthur. Para que, claro, tienes que priorizar. Si tienes a Busquets, no le va a quitar De Jong el sitio a Busquets, ¿no? Estamos todos de acuerdo ahí. Yo pondría a Busquets, Arthur, De Jong con un 4-3-3, pero con un 4-2-3-1
Esta es otra opción de John Busquets. Arthur aquí de doble pivote, me extrañaría más verlo. Me extrañaría bastante más verlo. ¿También puede jugar? Sí, pero esta es otra variante. Yo apostaría por la que os he dicho antes, por Vidal, ¿vale? Yo si juegan con un 4-2-3-1, si tienen que jugar estos cuatro porque necesitas remontar una eliminatoria, yo aquí ponía a Vidal en vez de Jon. Si tienes que jugar un partido más, pues que digas, bueno, facilito en casa, yo qué sé, contra los Asuna, por ejemplo, que ha subido este año, que en principio no va a tener un gran equipo como ha sido otros años cuando está en primera, pues ahí sí pongo a De Jong aquí, o pongo a Arthur, o pongo aquí mismamente a De Jong y Arthur, a los dos, De Jong y Arthur, aquí los dos, ¿vale? Porque no es un partido que vayas a necesitar defender, sino atacar, y necesitas gran poder arriba, y con estos cuatro lo tienes. También os digo otra cosa, es muy difícil que estos cuatro jueguen juntos todos los días, básicamente porque, por ejemplo, en Champions contra un Bayern, es muy difícil que estos cuatro jueguen juntos, básicamente porque necesitas tener poder en el centro del campo, y con cuatro tíos que no te vayan a defender mucho, pues es muy difícil jugar contra un Bayern, contra un Madrid, contra un Atlético de Madrid. Aunque sí que verá que el Atleti se va a replegar atrás y necesita ataque, sí, pero es que el Atleti y las contras son muy fuertes, y si defiendes con seis tíos solo, es un poco de arriesgarse a lo loco. Así que chicos, para mí este sería el 11 que usaría yo como entrenador del Barça si lo fuese, ¿vale? Con estos cuatro tíos, lo veo, lo que he dicho antes, lo veo un tanto raro que puedan compartir en el mismo 11 los cuatro juntos bastantes partidos, pero oye, si ves este ataque enfrente, asustar, asusta por lo menos, ¿vale? Otra cosa es luego cómo funcione, pero creo que mal no funcionaría cuanto menos, o sea, tienes un ataque de locos. Incluso ponte que no llega Neymar y llega solo Griezmann, es que me da igual, pones aquí a Dembélé o a Coutinho, igualmente te queda un ataque de locos, o sea, no sé. También puedes, a ver, aparte de la 4-2-3-1, otra formación que se puede usar es la de poner un 4-2-2, o sea, dos interiores, dos mediocentros, dos interiores y dos delanteros. Aquí serían más Griezmann Suárez o más Messi Suárez, y aquí por ejemplo Neymar y Messi. Aunque los veo un tanto raros, yo no los pondría de interiores, sinceramente. He dicho que es otra formación a usar, pero no la usaría. O sea, se puede usar, sí, pero con Messi Neymar aquí es que no. O con Griezmann Neymar aquí es que ya digo que no los veo de interiores. Los veo más con libertad en bandas a los dos que más aquí por el centro. A Griezmann quizás sí lo veo más por el centro aquí de interior que de extremo como tal. Pero bueno, Villa en su día cuando llegó al Barça era delantero, lo pusieron aquí de extremo izquierdo y lo hizo bastante bien, así que todo será verlo. Así que sin más chicos, este ha sido para mí el 11 que podría usar el Barça con estas cuatro bestias en ataque. Espero que os haya gustado, espero que me digáis en comentarios qué creéis vosotros, si creéis que pueden llegar, si os gusta esta formación, si os daría miedo, si vosotros usaríais a otra formación o otros jugadores en esos puestos. Decidme en comentarios qué pensáis chicos, reventad el botón de like si queréis que haga esto con otros equipos como el Atleti, como el Madrid, que tengo pensado ya ideas. Reventad el botón de like, suscribíos, comenta qué os ha parecido y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.